Bien, a propósito, alcalde, vamos a enlazar con el periodista Luis Muñoz, que se encuentra en la zona de estos bloqueos al centro de Unidad de Desechos Sólidos de la Comuna Capitalina. Luis, adelante con el reporte que nos tienes hasta el momento y si nos puedes explicar un poco más qué es lo que está pasando y cuáles son las principales demandas que tienen los sindicalistas. Hola, ¿qué tal, Wendy? Un placer saludarte a esta hora de la mañana y justamente me encuentro frente al Centro de Operaciones de la Alcaldía de San Salvador, para que los amigos televidentes puedan tener una referencia. Es donde se mantienen guardados, resguardados los camiones de desechos sólidos. Y comentarte, por tercer día consecutivo se mantiene la huelga acá en esta zona, en este Centro de Operaciones. Para conocer justamente tu pregunta, lo que tú ya decías, las demandas que tienen los sindicalistas de Astrán, me encuentro justamente con el representante de esta organización, Adolfo Ramos. Muy buenos días, Adolfo. Coméntenos, ¿ya ha habido algún acercamiento con la alcaldía, con los representantes, para conocer sus demandas? Pues no, de ninguna manera. Nosotros, como usted muy bien lo dice, ya llevamos 3 días consecutivos de esta huelga de brazos caídos. Más sin embargo, ante nuestras demandas, que es el tema del el tema del no pago de las retenciones legales que se nos fueron descontadas ya un año exactamente con este mes, 12 meses que el señor alcalde Ernesto Mason no ha cancelado, no ha cumplido estos compromisos económicos y ya adeuda 6 millones de dólares, alrededor de 6 millones de dólares que se ha acrecentado la deuda que a nosotros se nos han sido descontados. Número 2, que tiene que ver con el despido masivo que ha hecho el señor alcalde hasta este día, donde ya sobrepasan los 500 trabajadores que hemos sido despedidos por parte y órdenes directas del señor alcalde. Esto obviamente nos ha dejado sin posibilidad de llevar los alimentos a nuestros hijos e hijas, a nuestras familias. El otro tema que tiene que ver ante esta situación es el tema de que se detenga el proyecto de privatización que quiere seguir impulsando el señor alcalde Ernesto Mason, y específicamente porque quiere continuar con ese proyecto de privatización en lo que es el área de la prestación del servicio de barrido y recolección de los desechos sólidos. Obviamente, si hasta este momento nosotros hemos sido despedidos alrededor y un poco más de 500, quiere decir de que con este proyecto de privatización, y obviamente va a generar y va a desencadenar, si permitimos que se privatice el área de desechos sólidos, va a desencadenar en la privatización de todos los servicios municipales de la alcaldía. Entonces, esto implica que va a venir a golpear no menos de 5.000 trabajadores que van a ser así de una manera tajante despedidos, como es el tema que afecta también a no menos de 5.000 trabajadores, el tema del no pago de las retenciones. La respuesta que hemos recibido por parte del señor alcalde es que va a haber más despidos ante estas medidas que los trabajadores hemos tomado, ante esta decisión que hemos tomado por el hecho de estar defendiendo no nuestros intereses, sino los intereses de nuestras familias que están en juego ante la vaticinación que puedan haber más despidos por órdenes directas del señor alcalde. Nosotros lo que queremos pedirle, y le hacemos un llamado al señor alcalde de conciencia, que si todavía tiene una parte de humanización, porque lo que hasta este momento ha ejecutado en contra de la clase trabajadora es deshumanizante, pedirle al señor alcalde, por favor, detenga en primer lugar los despidos masivos. Número 2, que haga efectivo el pago de nuestras retenciones, que también ha afectado nuestros bolsillos. También que detenga el proyecto de privatización que va a venir a golpear a no menos de 5.000 trabajadores de la alcaldía. Y lo otro que tiene que ver, pedirle por favor también de que no le haga un aumento, porque el proyecto de privatización le va a generar a los capitalinos un incremento bastante alto, incluso el triple de lo que están pagando ahora los contribuyentes, los capitalinos, es lo que se va haber afectado a través del encarecimiento de los impuestos. Pedirle todo esto al señor alcalde, y se lo pedimos por favor, de corazón se lo estamos pidiendo, que nos resuelva esta problemática. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, Wendy, amigos televidentes, así la postura del secretario de organizaciones de Astrán, y ya escuchábamos un poco sobre sus demandas. Wendy, no sé si tienes alguna pregunta en el estudio.
Buenos días, Wendy. Pregúntele a su invitado cuándo pagarán las retenciones de los empleados, sin excusarse que no tiene el FODES, porque mensualmente le descuentan a los empleados, pero ese dinero que le descuentan no va a parar a donde se debe según el descuento que hacen. Esto es parte de las de los comentarios que estamos recibiendo en redes sociales. Alcalde, sus respuestas. Bueno, Wendy, nuevamente, así como no respondo a los comentarios que hace la persona que ustedes entrevistaron por un largo espacio durante esta entrevista, tampoco respondo a comentarios de troles del ministro de Trabajo y de Mario Durán. Entonces me abstendría. Yo creo que ya fui sumamente amplio y sumamente objetivo a lo largo de toda esta entrevista. Entonces lamento que nuevamente este programa y el canal se presten a leer ese okay. tipo de comentarios. Esto ha sido una entrevista sumamente desafortunada para mi persona. Wendy, me ha sorprendido de parte de Canal 33, me ha sorprendido de parte de su persona el que se haya actuado con tan poco profesionalismo a lo largo de toda una entrevista, el que se le haya dado espacio a una plaza fantasma dentro de la Alcaldía de San Salvador que no tiene ninguna credibilidad, que nunca ha trabajado en la Alcaldía de San Salvador, que solamente ha cobrado y ha cobrado horas extras por no trabajar y que ha sido parte de la mafia sindical que nosotros hemos llegado a desmantelar a la Alcaldía Perfecto. De San Salvador. Nunca me había pasado que me invitaran a una entrevista y que de sorpresa pusieran a una persona a decir las barbaridades que dijo esa persona que ustedes, a quien Bien. Ustedes le dieron Alcalde, espacio. Le agradezco Nunca mucho. Me había pasado que me invitaran a una entrevista donde se me invitara para hablar sobre ciertos temas y sacaran otros temas a medio camino que no tenían nada que ver y especialmente que no son ciertos. Me sorprende y haremos una protesta formal al presidente del canal, quien creo que es una persona muy honorable y muy respetable, sobre las actitudes como la que acabamos de ver en esta entrevista Perfecto, y como otra okay. que hemos visto por parte okay. de reporteros del Canal 33, que me imagino que hay algo detrás que los está moviendo de la manera que los está moviendo. Muchas gracias, Wendy. Hasta Alcalde, luego. Alcalde, muchas gracias por habernos acompañado y con esto pues finalizamos.